Hola mis changos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Domingo Familiar. Y el día de hoy cambiamos la locación a un lugar muy especial de una persona que quiero mucho y que está aquí al lado. Señoras y señores, Alexis de Anda. Yo soy Alexis de Anda, soy comediante, actriz, escritora y amiga de Kim de Yaca. Ni Nicolás se llama, ni Nicolás. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer el tag del mejor amigo. Vamos a dividir el video en dos partes. Primero vamos a platicar un poco de cómo surgió esta amistad. Y luego vamos a hacer una dinámica en la que vamos, Kim supongo que nos va a preguntar cosas y entonces el otro tiene que escribir lo que cree. O sea, tienes que pensar como el otro porque lo conoces tan bien. ¿O no? ¿O no? A mí ya se me olvida hasta mi película. Vamos a empezar. ¿Cómo y cuándo nos conocimos? Nos conocimos cuando entramos a Casa Azul, el día del casting, sí, para entrar a Casa Azul, que fuiste súper buena onda y dije, ah, entonces, todo sociable, todo el mundo llegaba y se sentaba así, quintando, y luego quedamos en el mismo propedéutico, en el mismo salón, y desde ahí ya surgió nuestra amistad. Uno de los últimos días del propedéutico nos pusieron un ejercicio: la persona con la que te ves, ajá, ve con ella, se sientan frente a frente, se dan a los ojos, imagínense que se están despidiendo, que son los mejores amigos del mundo y se están despidiendo en el aeropuerto, no se van a volver a ver nunca más. Y Kim y yo, yo lloré, cabrón. Sí. Es que sí. Ah, recuerdo favorito juntos. ¿Cuál podrá ser? Bueno, los conciertos. A mí se me quedan muy grabados los conciertos. El de XX estuvo increíble. Sí, ese estuvo muy cabrón. El de Lorde este año también estuvo padre. Pero el de XX estuvo más padre. ¿Sabes por qué? Sí. La vez que casi nos matamos regresando de casa de tus amigos del CEA. Y siempre íbamos por cuernitos del Seven de Monchis. Yo, la primera noche que salimos de fiesta, tú y yo. Ajá. Estuvo increíble. Sí, la primera reunión oficial. Describámonos en una palabra. Sol. Fiesta. Eso pensé. Qué bueno. Así como tu nombre que ustedes no conocen, que se llama Kim, que es Sol en maya. Exacto. Sol de mi vida. Esto está saliendo como de tías. Trabajo ideal. Pues yo creo que ahorita con el que tienes y por cómo vas, está súper bien. I'm living the dream. Sí. Parezco loca. Tú lo que estás haciendo cuando ya estés un poco más grande, eso va a ser. Exacto. O sea, actuar, dirigir, escribir, todo chido, buen gusto. Hay que crecer y refinarse. Yo, como pueden ver, soy una mujer refinadísima. ¿Qué canción te recuerda al otro? O sea, lo primero que me vino a la cabeza fue Dance 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 de Lick Lick. A mí la de The Big Heart, de, ¿cómo se llamaban? Sí, de Tribeca. ¡Exacto! Yeah. Estoy madreada, porque hago tubo. Hagan tubo, está chido. Lo que te molesta del otro. Antes me molestaba eso, que fueras como muy sentido, pero ya has aprendido a no ser tan. Sí, y a mí igual, te desaparecías, pero ya no, entonces. Sí, 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 hemos aprendido de muchas. Exacto. Cosas. Peor pelea, uy. Puta. ¿Qué es que había realmente pasado? Nunca, solamente era yo desaparecerme y luego como que te volví a buscar cuando mi güey en turno lo cortaba o me cortaba. Y entonces era como tener que pues medio hablar de eso, ¿sabes? Pero peleas así alguna vez, no sé. Sí, no, peleado no. Ah. Hablando se entiende la gente. Pusimos unas flores en el sillón. ¿Qué nos mantiene unidos? La marihuana. Mejor consejo recibido del otro. Yo ese sí lo tengo. Uno reciente, reciente importante. Cuando fuimos al Corona, estábamos un poco alterados. Yo estaba mal viajadísimo. Y tú me decías, tranquilo, no pasa nada, nadie es especial. Es que yo le tenía pavor a las masas. Entonces después de esa vez, o sea, sí me costó trabajo, pero sí fue como de, güey, suelta, relájate. Tú como que ahorita con todo lo de lo que ha pasado, sí ha sido más como de aprender a respetar el proceso en el que estoy. O sea, como de asumirlo. No huirle tanto a lo que sea que venga. O sea, lo que vaya a pasar está bien. O sea, va a pasar ese momento y vas a aprender de él, pero hay que vivirlo, ¿no? Que te revuelque. Pues sí, una revolcadita nunca cae mal. Pues no. ¡Ay! ¡Ni lo digas! La última. ¿Cómo sabes que el otro está hasta el huevo, ebrio, borracho? Así que ya se perdió. Porque generalmente lo hacemos juntos. Estás ahí desde el principio. Pero, o sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es la señal? O sea, yo, por ejemplo, puedo decir que lo de los ojos. De, ah, que se que te, se van, te los van los ojos. Ojos. Ajá. Yo es que generalmente yo estoy más hasta el pito que tú. Ya no me doy cuenta si estás bien o mal. Es cierto. Vamos con la segunda dinámica. Película favorita. Serie favorita. Chingada madre. Tengo muchas, entonces con que le des a una. Cosas. Pues voy a poner una que a mí me gusta y espero que le atienda.
Libro favorito. ¿Te puedo copiar? No, yo no sé si la tenga bien. Estoy pensando el Popol Vuh. No. ¿Qué me regalaste? ¡Ay, sí, sí! ¿Banda o grupo favorito? ¿A ti te gustan? ¿Eso es algo que no sé de ti? No, mames, te pongo muchas cosas. Pero es que me pones muchas cosas. Los estos de la The Voice. ¡Oh, Kim! ¡Dame una pista! No creo que sea, pero... ¿Bebida favorita? ¿De alcohol? ¿Qué más hay? ¿Monchis favorito? Que te he visto llegar con unas cosas asquerosas. Bueno, lo voy a generalizar. Yo voy a poner dos opciones. Aire, algo así. Celebrity crush. No sé cuál de los dos. El que sea, el que sea. Pop queen. Profesión de tu hombre ideal. Prostituta. No. Nombre de nuestros papás. No, qué poca, yo las tengo tatuadas. Chale, voy a inventarme los nombres de Dios. Ya. Ok, película favorita. Moulin Rouge. Sí, una de las miles. Sí, por recientes acontecimientos, jamás besada. ¡Tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! Sí, sí. Entonces sí. Sí, sí, completamente. O serie favorita. Breaking Bad puse porque a mí me gusta y la neta no me acordaba. Pues es, sí, sí. Pero es muy no, bueno. O sea, ¿cuál es tu favorita? Parks and Recreation. ¿Sí? Ah, ¿neta? Sí, yo puse Lindsay. No, Girls es mi serie favorita, pero me encanta Lindsay, o sea. ¿Libro favorito? La soledad de los números primos. Ay, sí, sí, sí es uno de mis favoritos. Increíble. ¿Alguno de Chelsea? Ah, huevo. ¿Handler? Chelsea Handler. ¿Sí? Ok, sí, ok. Sí. Todos me encantan, sí. Bien. Bien. ¿Banda favorita? Puse The Knife, pero no, no es. Solamente me recordó a ti y es chido. ¿Cuál es? The Black Keys. Ya no tanto, pero okay. Es que cambian, los gustos van cambiando. Sí. De las que más me gustan, pero por ejemplo Arcade Fire me gusta muchísimo más, cabrón. ¿Tú? The Black Keys. ¿Es de tus me encantan, favoritas? Sí. Sí, están increíbles. ¿Bebida favorita? ¡Whisky! Sí, whisky también. Yo ya estaba tomando puro mezcal. Yo también, se me está pareciendo muchísimo. Muy mal, uno se pone muy mal. Es muy peligroso. ¿Monchis favorito? Galletas. ¡Sí! 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 ¿Yo? ¿Café o agua de cáscara de piña? Es que ¿qué comes de monchis? Yo no como, yo no como. Por eso, estos no, son... No, no, sí, tus... hummus. Hummus es lo que más me gusta. Es que a mí no me da monchis porque soy una profesional ya. Celebrity crush. Uh-huh. James Dean. Cualquier James. Yo te puse, sí, sí. A Ryan Gosling. Ay, claro. Te iba a poner a Rihanna, pero más. Rihanna más. Pop Queen. Gaga. Y yo puse a Rihanna. Sí, obvio. Pero Lord Pop. Bueno, sí, Rihanna. Rihanna. Sí, sí, sí. O sea, pero no por su música. Sí, no, porque por lo que es. Por ella se pedo. Trabajo de tu hombre ideal. Creo que la cagué. ¿Director? Puede ser uno, no, de pero, tantas. Okay. Pues es que no estoy peleado con las profesiones. ¡Proctólogo! Yo puse rockstar, músico. Sí, pues sí. No sé por qué lo dices, pero... ¿Tú qué? Puede ser arquitecto. Artista, pero con bar. Eso es lo que hay que aspirar a hacer. Nombre de los papás, por favor, necesito ver eso. Tú primero. Beto y Vero. Sí, pero Beto, tipo de Beto es. Alberto. No. Roberto. No. Ramberto. Gilberto. Gilberto, Gilberto. Marcela y Jorge. Estoy un poco indignado. Marianne Evaristo. Mejor que se llame Marcela y Jorge. No tenía idea de cómo se llamaba ninguno de tus papás. No tengo a tu mamá en Facebook. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Bueno, changuitos, pues esto ha sido todo por hoy. Alexis, dinos dónde te podemos leer, seguir, ver, todo. Pueden verme en Hip-Hop los lunes en E-Entertainment a las 9:30 de la noche. Pueden ir a mis shows de stand-up en el Cine Tonalá. Pueden ir a verme en Atrápalo si Puedes en el Teatro Rafael Solana, viernes, sábado y domingo. Tengo una columna también en el blog que sea hellodef.com. Tengo una columna que se llama Memoranda. Yo les voy a poner toda la información acá abajito y algo que le quieras decir a los changuitos. ¿Quién es lo máximo? Nicolás es lo máximo y qué bueno que lo escuchan porque es un güey increíble y todo lo que diga está padre. Ah, obvio.
Bueno, changuitos, ya saben qué hacer. Suscríbanse en este botoncito, síganme en mis redes sociales, denle manita arriba, agréguenlo a sus favoritos, compártanlo y hagan todo eso que ustedes pueden hacer libremente. Adiós. Adiós.